Oh no, did I get too close? Oh, did I almost see what's really on the inside? All your insecurities, all the dirty laundry, never made me blink one time. Estoy pensando seriamente en cambiar mis políticas. Ya nada que ver con chibolos caletas que viven metidos en un armario. Porque de aquí a que salgan, yo tendré unos 40 años. Eso me pasa a mí nomás. Me gusta Daniel, pero no puede ser. No tiene una visión, ¿no? ¿Pero cómo lo va a tener si apenas tiene 22 años? Ya basta, Alonso. Ponte serio y piensa en otras cosas. Ya no estás para cambiar pañales. Daniel vino a mi casa y tuvimos relaciones. Eso era todo lo que quería saber. ¡Era cerco! ¿En serio? O sea, ¿estás segura? Sí, es en serio. Yo los vi en la casa de él. Ay, no. ¿Quién? Alonso de la Fuente, el gerente de proyectos de la empresa. ¿Te gustan los hombres? ¿Y estaba tirando con tu hermano? Ay, Fabiana, ya deja de repetir eso. Lo has dicho como 10 veces. No es gracioso. Ay, ya, ya, ya. Tranquila, tranquila. Bueno, sí, pobre Gala. Pero tú tienes que estar tranquila. Sea lo que él sea, es tu hermano. Claro que sí, eso es normal. No me pongo así por si Daniel es o no es lo que es. Me da pena la situación con Gala. Soy mujer como ella y ellos tienen años juntos. Imagínate, me da rabia que juegue con las personas. Ay, ya, olvídate. Pero tú tienes que estar tranquila, no puedes estar así. Escúchame, ¿qué te parece si mejor te olvidas de esto? Te vas, te cambias, te pones ahí un poco más sexy y nos vamos a dar una vuelta. No, ¿ahora cómo voy a salir? Ay, Gaby, qué aburrida. Mira, mejor dime ahora porque puedo cambiar de parecer. Vámonos ahora. No, Fabi, ahora no. Gaby, vámonos ahora. Ponte algo más sexy, no sé, un color más llamativo. Vámonos. Ah, no. Fabián es de las personas que siempre trata de hacerte sentir bien. Y esta vez le voy a hacer caso. Quiero relajarme y mantenerme ocupada. No me sorprende en lo absoluto lo que pase con mi hermano, pero me revienta que juegue con mi amiga Gala. Que haga de su vida lo que más feliz lo haga, pero que respete a las personas. Bueno, ya. Voy a darme un momento para mí misma y después conversaré con Daniel, porque me va a oír.
suspicious, but there's no proof. Disculpa que vengamos caminando, pero mi carro es en el mecánico y lo dan dentro de 2 semanas todavía. Ay, no te preocupes, así estamos bien. Además que mi casa queda cerca y de pasada que tomamos aire fresco, ¿crees? Me parece perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más de qué? No sé, cuéntame, ¿en qué trabajas? ¿Dónde vives? Vivo cerca del malecón, en Barranco. Trabajo en una revista, soy redactor. Genial, redactor. ¿Y tú? ¿Vives con tus papás? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo un hermano. Justo hace unos días hemos tenido algunas incidencias. Algunas cosas para arreglar. ¿Es algo grave? No, nada que no pueda manejarse. Gracias, ya me estaba olvidando de eso. ¿Quieres ir a mi casa? Y si no te reviento es porque soy gente. Además que te agarra un poquito de cariño. Gracias. Cállate, que todavía no termino. O sea, tú eres el causante de que venga tu enamorada a mi casa a joder y a meterme una cachetada. Mira, no voy a ahondar en el tema porque me imagino que ya te debe haber masacrado. Pero dejémoslo ahí, ¿está bien? Alonso. O sea, dejémoslo ahí. Alonso, por favor, no digas eso. No. Déjalo ahí. Es que... Dale, me ha dicho que tiene un retraso. Llevo una semana así. Puta, eres un huevón, Daniel. Necesito a alguien que me guíe. Pensé darte una oportunidad. No sé, ver si había algún chance entre nosotros. Pensé que habías encontrado el sentido en tu vida. Estaba alucinando nada más. Pues sabes que ahora te jodes. Alonso, no, por favor. No, vas a ir a tu casa, Alonso, y vas a aprender a ser hombre. Alonso, por favor. No, vas a ser hombre, vas a... Alonso, ya, por favor. Chao. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? ¿Aló? Hola, amiga. Sí, sabía que me ibas a preguntar eso. Bueno, la verdad es que... Te traje un juguito. ¿Deseas agua para el desayuno? Estoy al teléfono. Lo siento. Pero gracias. Te aviso cuando esté todo listo. Sí, se quedó a dormir aquí. Cállate. Sí, estaba preparando algo para desayunar. Y me acaba de traer un jugo. Ay, Fabiana, estás loca. Es atento, nada más. Bueno, amiga, te dejo para que sigas con lo de tus exámenes. Hablamos luego. Cuídate, un beso. Chao. ¿Ya saliste el desayuno? Got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge, I watched, I let it burn. I threw your stuff into a bag and pushed it down the stairs. I crashed my car into the bridge. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day.
¿Buscabas esto? Ay, ay.